¿Qué pasa, mafacas? Bueno, pues hoy estamos aquí otro día más en el canal de Actolofer, en mi canal. Y nada, hoy vamos a hacer el reto de los acentos, pero no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con una gentucilla que está aquí ahora mismo, que va a entrar. ¡Entrad, chicos, por favor! Vale, pues bueno, lo vamos a hacer con Michael Chelo, María Rejón. Hola. Y Dante Caro. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? No va a ser el típico reto de los acentos de imitar y ya está. ¡No! Tenemos aquí una taza muy bonita de Vine, ¿vale? Entonces, dentro hay papeles. Entonces, lo que vamos a hacer es coger. Dentro de estos papeles hay acentos, ¿vale? Acento francés, acento japonés. Cada uno cogerá un papel y después de coger ese papel, una vez esté ya, sepamos qué acento va a tocar, joder, me cago en la leche como me lío. Entonces vamos a representar una escena, la que sea, pero con ese acento. No sé si queda muy claro, pero sí. lo vais viendo. Entonces el primero que va a coger el papel va a ser Michael Sherlock. Qué honor. Elige bien, Michael. Inglés británico. Inglés británico. Vamos al inglés británico. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Jeffrey. ¿Qué tal ha ido el día? Hermoso, como siempre. Cariño, ¿dónde estás? ¿Qué tal, cariño? Mi hermosa princesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Jeffrey ha preparado el té. Oh, muchas gracias. Está delicioso. Señor, muchas gracias. ¿Me permite su abrigo? Por supuesto, me permite un abrigo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Jeffrey, por favor, aquí tiene el abrigo. Muchas gracias, caballero. Permíteme, Jeffrey. No sé qué he bebido. No ha sido buena la taza de té. Mi bella dama, si tú prefieres, podemos bajar a comprar cerveza. Prefiero cerveza. ¿Caso voy a avisar al señor, al señorito? Sí, por favor. ¿Y al señor soy yo? No, a su hijo. No, traiga a mi hijo, por está favor. Su hijo. We don't even have children. Señorito, están sus padres en el salón. Jeffrey, de verdad es que me hinchas las pelotas. Hello, papa. Hello, mama. How you doing? No hables así, te lo he dicho muchas veces. Little boy, yo quiero saber qué es lo que ha bebido tu madre. ¿Poco de jaco? ¿Qué mierda era el niño? Jeremy, estoy harto de ti. Pero, estoy harto de ti. Yo no voy a la fiesta esa que querías ir. Pero mamá. Ya no vas. Mamá. Que estoy hablando. Castigado estoy sin pistola. Castigado sin pistola. Ya no vas a la fiesta. Mamá. Mamá. El niño nos ha salido subnormal. Bueno, pues ya está, sigamos con los siguientes. Se asusta mucho. Es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay, mejor. En el canal se grita. ¿En este canal se puede gritar? En este canal se puede gritar. ¡Vaya! Coge tú ahora, vamos con el siguiente acento. I got it. A ver, chicos, redoble. ¡Ra! ¡Mexicano! ¡Oh, mexicano! ¡Dentro el acento mexicano! ¡Ay, pues ya picaron a la puerta, güey! Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Recién llegué a casa, cariño. ¿Dónde Bienvenido. Está? ¿Dónde está mi flor? ¡Ay! Hola, cariño. Que acá me pillaste limpiando, como siempre. ¡Qué preciosa estás, como Ay. Siempre, mi flor! Ya, ¿no tienes un amigo que pueda dejar en el perchero? No tengo amigo. ¿Ahorita no ves que no? Yo fui, cóchate. Chapete. ¿Qué haces, pues? Pues limpiando. ¿Limpiando? Limpiando la casa. No me ves el atuendo que llevo. ¿Y no me ofreces nada para beber? ¿No me ofreces nada? ¿Y para qué tenemos un mayordomo? ¡Rosa María! Vaya. Me engañaste, sucia rata. ¿Quién es ese? ¿A quién llamas tú, sucia rata, imbécil? A mí no me insultes. Y tú guarda ese cuchillo. ¿Quién eres tú? Oye, entra. ¿Tú eres el marido de esta señora? Yo soy el marido de esta señora. No te acerques que te acuchillo. La guerra que yo nos vamos a enfrentar el duelo. ¿Enfrentar a qué? Por el amor de esa mujer. Pero díganme, hace 3 años estoy acostándome con esta señora. Mi presencia ya no tiene sentido aquí. Quédensela. Disfrútenla. No merece la pena. No, ¿ustedes saben qué? ¿Cuánto vale ese cuchillo? Dígame usted cuánto vale el cuchillo. El valor de ese cuchillo no tiene importancia. ¿Y cuánto vale la puerta? Lo que de verdad tiene importancia. ¿Y cuánto vale el amor? Es cuánto vale todo. ¿Cuánto vale todo? ¡Todo! ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? ¡Todo! Yo ya no pinto nada.
Y voy a emborracharme por olvidar las penas. ¡Me va a tocar recoger esta mierda! Vale, vamos con el siguiente acento. El siguiente acento. ¡Francés! ¡Uh! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Dentro del vídeo, francés! Bueno, señor, vamos ahora aquí. Espero que le haya sentado bien la... El paseo, señor. Ha sido perfecto. Ha sido perfecto. ¿Ha sido el mejor paseo de su vida, señor? Ha sido uno de los mejores paseos de mi vida. ¿Y la Rue de la Paix? La Rue de la Paix está pasé la rotonda. Buenas tardes. Soy el nuevo médico de la familia. Y vengo a atender sus necesidades. Un momento. Yo soy el médico de la familia. Chicos, no discutáis, por favor. Yo soy el médico de la familia. ¿Has visto las pintas que tienes? No hagas médico ni hagas nada. Como mucho juegas al baloncesto. Pero, ¿con quién está a gusto el señor? ¿Es conmigo? No con un médico de pacotilla. Realmente me trata muy bien. Ajá. Por favor, no incomodéis. ¿Qué es esto? ¿Le quieres hacer el amor a mi señor? No, porque yo soy el médico de la familia. ¿Quién no? No. ¡Este señor es mío! ¡No! ¡Este señor es mío! ¡No! ¡Por favor! ¡Mira qué orejas tiene! ¡Señor, haga algo! ¡No! ¡Por favor! ¡Haga algo, señor! ¡Por favor! ¡No me... ¿Pero qué va a hacer? ¿Escupirlo? ¿Qué va a hacer? ¡Ataque, señor! ¡Ataque! ¡Ataque, señor! ¡No! 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 ¡Escupa! ¡No! ¡Escupa, señor! ¡No! ¡Señor! ¡Hizo ropa! ¡Me quedo ropa, señor! ¡Dios! Vamos al paje. ¿Después me puedes hacer una paja? No, señor. Nuestra confianza no llega tanto, para eso está el mamarracho este del nuevo médico que ha venido aquí. Bueno, vamos con la última representación de acentos. Lo tengo. ¡Japonés! ¡Oh, oh! ¡Japonés! ¡Sushimi, Tadake! ¡Sushi! ¡Fukishi! Cariño, Takeshi, Yamamoto, ya estoy en casa. ¿Dónde está, cariño? Ataque Mononoke Pikachu Sensei. Gente, ¿y qué coño hace mi casa? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, ¡pum! ¡Like! ¡Wow! Y dejar abajo en comentarios todo lo que os ha parecido el vídeo. Si os ha parecido divertido, si os ha parecido una mierda, si os ha parecido el mejor vídeo del mundo, si os ha parecido ¡wow! La Virgen ahí os ha dicho algo. Lo dejáis abajo en comentarios, que ya sabéis que yo siempre estoy encantado de contestaros. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Y... ¡un beso, no!